Estos son los materiales que voy a estar utilizando. Dos colores de hilo, aproximadamente 3 milímetros de grosor. Una aguja lanera, tijera y una agujeta acorde al grosor del hilo o con la que tú te sientas cómoda para tejer. Esta agujeta en específico es de 2.5 milímetros de grosor. También es muy importante que sepas que a medida que yo te voy a compartir acá, son medidas que ya yo llevo mucho tiempo trabajando con ellas y me ha ido muy bien. La comparto contigo, pero tú puedes personalizarlas, es decir, puedes tomar tus propias medidas. Sin mucho más que hablar, ahora sí vamos a comenzar con el paso a paso. Voy a iniciar con un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas. Cadenas de inicio. A continuación voy aquí a sujetar con mi dedo la última cadenita aquí y voy a hacer adicional una y dos cadenas. Tomo la lazada y esa última cadena que dejé ajustada con mi dedo la voy a tomar así y voy a hacer medio punto alto. Así, tomo la lazada, paso a la siguiente, medio punto alto. Tomo la lazada, en la cadena que sigue, medio punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir en esta hilera. Medio punto alto por cada cadena disponible. Por acá les voy a compartir las medidas que yo utilizo para cada talla. A medida que vaya tejiendo cada etapa de este modelo, les voy a ir compartiendo las medidas. Pero recuerden, siempre les digo que estas son las medidas con las cuales yo trabajo, pero tú puedes personalizar tus medidas. Una vez ya finalizada esta primera hilera, voy a subir la siguiente con dos cadenas. Estas dos cadenas yo no la cuento como punto, yo la cuento solamente como altura. Tomo la lazada y paso aquí al primer punto, aquí, y hago medio punto alto. Tomo la lazada, medio punto alto. Tomo la lazada, medio punto alto. Y así voy a continuar por cada punto de la hilera anterior. Listo. Y ahí he finalizado esa hilera y así es como se ve. Básicamente esto es lo que yo voy a repetir hasta tener un total de 6 centímetros de largo. Subo con dos cadenas que se cuenta solo como altura. Tomo la lazada y aquí en el primer punto hago medio punto alto. Tomo la lazada, paso al siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar, como les digo, hilera por hilera hasta tener 6 centímetros de largo. Bien, ya aquí he avanzado. Voy a medir. Y mi centímetro me dice que tengo 6 centímetros de largo. Bien, ahora a partir de aquí voy a iniciar con una secuencia. Subo con dos cadenas que se cuenta como altura. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada. En el primer punto aquí hago medio punto alto. Tomo la lazada, nuevamente en el mismo punto, medio punto alto. Es decir, tengo aquí un aumento. Tomo la lazada, paso al punto que sigue, medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar hasta que me quede el último punto. Bien, ya aquí he llegado al último punto, tomo la lazada y en ese último punto voy a hacer uno, tomo la lazada y dos medio punto alto juntos. Así, miren, ahí tengo dos puntos juntos, es decir, que yo hice un aumento al inicio y un aumento al final. Ahora la siguiente hilera, subo con dos cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada, aquí en el primer
punto, voy a hacer medio punto alto, tomo la lazada, paso al siguiente, medio punto alto, en el siguiente, medio punto alto, en el que sigue, medio punto alto, y así voy a continuar por toda esta hilera, medio punto por cada punto disponible. Esta hilera no lleva aumento. Bien, ya aquí he llegado al último punto y hago medio punto alto, así se ve. Ahora subo las siguientes dos cadenas como altura. Aquí en el primer punto tomo lazada y hago uno, en el mismo punto nuevamente dos medio punto alto juntos. Ahí tengo un aumento. Tomo lazada, paso al punto que sigue, punto, en el siguiente, punto, y así hasta llegar al último punto. Medio punto alto, medio punto alto, medio punto alto, por toda la hilera. Una vez que ya he llegado aquí al último punto, tomo la lazada y en ese último punto voy a hacer 1 y 2 medio punto alto. Es decir, que en esta hilera yo hice un aumento al inicio y un aumento al final. Ahora, para subir la siguiente dos cadenas, que se cuenta como altura, acomodo mi trabajo, tomo la lazada aquí. En el primer punto voy a hacer medio punto alto, en el siguiente medio punto alto, y así por toda esta hilera. Así es que voy a continuar, medio punto alto por cada punto disponible. Es decir, que esta hilera no lleva aumentos, solo es punto sobre punto. Listo, y aquí estoy tejiendo el último punto y así es como se ve. Si te das cuenta, estoy haciendo una secuencia que a medida que voy repitiendo va creciendo en ambos laterales, y así yo voy a continuar una hilera con aumento tanto al inicio y al final, y una hilera que no lleva aumento, y así consecutivamente hasta tener un total de 13 centímetros de largo, contando aquí la primera hilera de la secuencia. Yo aquí tengo este marcador, lo voy a colocar aquí en la primera hilera, aquí que fue esta donde realicé la primera hilera de la secuencia, y listo. Ya yo sé que a partir de aquí tengo que tejer 13 centímetros de largo. Repetí la misma secuencia. Bien, ya aquí he avanzado y así es como se ve. Lo voy a poner así para que se vea mucho mejor, y con el centímetro acá, recuerden que puse aquí el marcador para identificar, voy a colocar y tengo 13 centímetros de largo. Si lo coloco acá desde el inicio, tengo 19 centímetros y medio. Miren aquí, 19 centímetros y medio. Perfecto. Lo siguiente es aquí en el lateral agregar cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad de cadena va a depender del múltiplo del diseño que yo le voy a agregar acá, en esta parte de arriba, que más adelante les voy a explicar. Entonces continúo tejiendo cadenas. Ya he tejido las cadenas en este lateral y lo que voy a hacer es aquí cortar la hebra de hilo. Ahora voy a tomar aquí mi hilo nuevamente, hago un nudo reforzado
y voy a unir aquí con punto deslizado. Listo. A partir de aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahí está, 12. Aquí voy a sujetar la última cadena y voy a hacer una y dos cadenas de altura. Tomo la lazada y esa cadenita que dejé sujetada ahí con mi dedo, voy a hacer medio punto alto. Tomo la lazada, paso a la siguiente, medio punto alto. En la siguiente, medio punto alto. Paso a la siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar punto por cada punto disponible. Toda esta hilera. Listo. Ahora aquí, al llegar a donde están los medio punto alto, aquí tomo la lazada y por cada medio punto alto voy a tejer medio punto alto por toda la hilera. Una vez llegue acá donde están la cadenita, por cada cadena disponible medio punto alto. Listo, ya aquí he finalizado esta hilera. El múltiplo que voy a estar aplicando aquí es de 12 más 3. Es decir, que si por ejemplo, cuando tú estés tejiendo acá, tu talla tienes que hacer que esta hilera sea múltiplo de 12 más 3. A continuación, para subir la siguiente, voy a hacer una, dos y tres cadenas que se cuentan con un punto alto, más dos cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada y aquí voy a saltar 1 y 2 y en el siguiente voy a hacer un punto alto, así, dos cadenas, tomo la lazada, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto, dos cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto, dos cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Y así voy a continuar tejiendo por toda la hilera esta secuencia, dos cadenas, 1 y 2 y en el siguiente punto alto, dos cadenas y en el siguiente 1, 2, 3 y en el siguiente punto alto. Bien, ya aquí estoy finalizando esta hilera, dos cadenas, tomo la lazada, cuento 1 y 2 y aquí en el último punto un punto alto. Listo. Y ahí he terminado esa hilera y así es como se ve. Ahora, para subir la siguiente, tres cadenas que se cuentan como punto alto, más dos cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada y aquí este espacio lo voy a dejar ahí y aquí arriba del punto alto voy a hacer un punto alto. Así, tomo la lazada y este espacio aquí lo voy a llenar con dos puntos. Uno y dos. Y arriba del punto alto, un punto alto. Tomo la lazada, paso al siguiente y lleno con dos. Uno y dos. Y arriba del punto alto acá, un punto alto. Tomo la lazada, paso al siguiente, lleno con dos puntos
y arriba del punto alto un punto alto, así. Y esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda la hilera: un espacio vacío y tres llenos. Ahora continúa un espacio vacío, son dos cadenas, y aquí arriba del punto alto un punto alto, así. Luego paso al siguiente y lleno con dos, uno y dos, y arriba del punto alto un punto alto. En el siguiente lleno con dos, uno y dos, y arriba del punto alto un punto alto. En el siguiente ya sería tres, voy a llenar con dos, uno y dos, y arriba del punto alto un punto alto, así. Entonces, luego de estos tres espacios llenos, continúa uno vacío, dos cadenas y arriba del punto alto un punto alto. Luego tres espacios llenos, cada uno lleva dos puntos, así, y arriba del punto alto un punto alto. Aquí en el espacio lleno con dos, uno y dos, y arriba del punto alto un punto alto. En el siguiente lleno con dos, y arriba del punto alto acá un punto alto, así. Entonces, así es como se ve la secuencia: un espacio vacío, tres llenos, uno vacío, tres llenos, uno vacío y tres llenos, por toda la hilera. Eso es lo que yo voy a repetir. Y aquí continúa dos cadenas y arriba del punto alto un punto alto. Tomo lazada, paso al siguiente y lleno con dos, arriba del punto alto un punto alto. Aquí en el siguiente lleno con dos, y arriba del punto alto acá un punto alto. En el siguiente lleno con dos, y arriba del punto alto un punto alto. Y aquí me queda el último espacio, dos cadenas de separación, tomo lazada, cuento uno y dos, y en el siguiente cadenita un punto alto, y listo. Ya he finalizado esa hilera, y así es como se ve. Ahí pueden ver la secuencia que repetí por toda la hilera: un espacio vacío, tres llenos, uno vacío y tres llenos, uno vacío y tres llenos, uno vacío y tres llenos, y al final uno vacío. Bien, ahora vamos a subir la siguiente. Bien, ahora para subir la siguiente, tres cadenas que se cuenta como un punto alto y dos cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, y aquí este espacio tiene dos cadenitas, y directamente voy a pasar aquí donde está el punto alto y hago un punto alto, así. Mira, así como queda. Tomo lazada, contando este punto voy a tejer cuatro, llevo dos, tres y cuatro. Dos cadenas de separación, tomo lazada, cuento uno y dos, y en el siguiente punto alto. Ahora, contando este punto, voy a tejer un total de cuatro. Ahí llevo dos, tres y cuatro. Así. Luego, dos cadenas de separación, tomo lazada, salto este espacio y directamente paso aquí
arriba del punto alto hago un punto alto. Contando este punto, voy a hacer un total de 4. Llevo 2, 3 y 4. Dos cadenas de separación, tomo lazada, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Contando este punto acá, voy a hacer un total de 4. Llevo 2, 3 y 4. Esta es la secuencia que yo voy a repetir por toda esta hilera. Dos cadenas de separación, tomo lazada, salto este espacio y paso aquí, arriba del punto alto. Y contando este punto voy a hacer 4 puntos. Me llevo 2, 3 y 4. Dos cadenas de separación, tomo lazada, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. Contando este punto de acá, voy a hacer un total de 4. Llevo 2, 3 y 4. Luego, dos cadenas de separación, tomo lazada y directamente paso acá, arriba del punto alto. Contando este punto, voy a hacer un total de 4. Llevo 2, 3 y 4. Dos cadenas de separación, tomo lazada, salto 1 y 2 y en el siguiente punto alto. En el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto. Para finalizar aquí, dos cadenas de separación, tomo lazada, cuento 1 y 2 y en la cadena que sigue, punto alto. Listo, y ahí he finalizado esa secuencia por completo. Así es como se ve. Para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como punto alto más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo. Bien. Tomo lazada y directamente voy a pasar aquí, arriba del punto alto y voy a hacer un punto alto. Tomo lazada en el siguiente punto alto. Punto alto. Punto alto. Aquí donde está este espacio voy a llenar con 2. 1 y 2. Tomo lazada, al llegar acá donde están los puntos altos, continúo tejiendo punto alto. 1, 2, 3 y 4. Así, miren, así es como se ve. Y ahí pueden observar que ese motivo ya está completo. Ahora voy a pasar al siguiente. Hago dos cadenas, tomo lazada, directamente paso acá arriba del punto y hago un punto alto. En el siguiente punto alto. Punto alto. En el siguiente punto alto. Aquí donde está el espacio de dos cadenas voy a llenar con 2. 1 y 2. Al llegar aquí continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible. Paso al siguiente, punto alto, en el que sigue, punto alto. Ahí está el motivo completo. Dos cadenas de separación, tomo lazada directamente, paso al siguiente y hago punto alto. Tomo lazada y continúo tejiendo punto alto
punto alto, punto alto. Aquí donde está el espacio voy a llenar con dos, uno y dos. Al llegar aquí continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible. Listo, dos cadenas de separación y directamente saltando este espacio paso a donde está el punto alto y hago punto alto y en el siguiente punto alto, punto alto y acá en este espacio voy a llenar con dos, uno y dos. Tomo la lazada, continúo tejiendo punto alto por cada punto disponible hasta finalizar cada punto. Listo. Ya para terminar esta hilera, dos cadenas, tomo la lazada y cuento uno y dos y en el siguiente introduzco mi agujeta y hago punto alto. Y ya ahí he finalizado esta hilera. Así es como se ve cada motivo. Ahora para subir la siguiente, hago tres cadenas que se cuenta como punto alto más dos cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo la lazada, salto este espacio y aquí directamente arriba del punto alto hago un punto alto. Así. Dos cadenas de separación, tomo la lazada, uno y dos y en el siguiente punto alto. Dos cadenas de separación, uno y dos y en el siguiente punto alto. Dos cadenas de separación, salto uno y dos y en el siguiente punto alto. Dos cadenas de separación, salto aquí este espacio y paso directamente arriba del punto alto. Dos cadenas, uno y dos y en el siguiente punto alto. Y así voy a continuar tejiendo por toda esta hilera. Así es como se ve. Y aquí estoy finalizando dos cadenas, tomo la lazada, cuento uno y dos y en la tercera cadenita punto alto. Ya ahí he finalizado esa hilera. Listo, hasta este punto lo que voy a hacer es cortar la hebra de hilo y pasar a trabajar en la parte de atrás. Antes de continuar, aquí quiero explicarle un poco sobre el múltiplo del punto, sobre el múltiplo de este diseño. Bien, como te puedes dar cuenta, cada diseño consta de 1, 2, 3 y 4 espacios. 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 Y al final un espacio. Entonces si contamos 1, 2, 3 y 4 por 3 me va a dar 12. Entonces sería 12 más 12 más 12 más 12 y al final 3. En conclusión, el múltiplo de este diseño es múltiplo de 12 más 3. A continuación voy a pasar a trabajar la parte de atrás. Voy a cortar aquí la hebra de hilo. Listo, aseguro muy bien y vamos a unir ahora aquí. Voy a hacer un nudo bien reforzado, tomo la lazada aquí en mi agujeta y con mi dedo me voy a ayudar para sujetar muy bien. Aquí en este punto voy a hacer un medio punto alto. Listo. Tomo la lazada, en ese mismo lugar
otro medio punto alto. Listo, tomo la lazada, paso al punto que sigue aquí y hago medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. En el que sigue, medio punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar aquí, al último punto. Al llegar aquí, al último punto, tomo lazada y hago 1 y 2 medio puntos altos. Y como te puedes dar cuenta, hice un aumento al inicio y un aumento al final. Ahora, la siguiente, hago 2 cadenas que se cuenta como altura. Tomo la lazada aquí en el primer punto, hago medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Medio punto alto. Y así voy a continuar trabajando por toda esta hilera. Es decir, que esta hilera no tiene aumentos, es solamente punto sobre punto. Al llegar aquí al último punto, y aquí he finalizado esta hilera. Ahora, para subir la siguiente, hago 2 cadenas que se cuentan como altura, acomodo mi trabajo, tomo la lazada y aquí en este primer punto voy a hacer 1 y 2 medio punto alto, es decir, un aumento. Paso al punto que sigue y hago medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Al llegar aquí al último punto, hago 1 y 2 medio puntos juntos. Es decir, que esta hilera tiene un aumento al inicio y un aumento al final. La siguiente hilera subo con 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Medio punto alto. Y así voy a continuar tejiendo punto sobre punto. Es decir, que esta hilera no tendrá aumentos. Una vez llegado aquí al último punto, hago medio punto alto. Y como te puedes dar cuenta, esta es la secuencia que yo voy a repetir constantemente hasta tener el largo necesario para la talla que estoy haciendo. Una hilera con aumento tanto al inicio como al final y una hilera que no tiene aumento, una sí y una no, y así sucesivamente hasta tener el largo deseado. Voy a colocar, a doblar así, y debo de tejer hileras por hileras hasta llegar a la altura de la parte de adelante aquí, hasta esta altura, tejiendo hilera por hilera. Ya aquí he avanzado con la parte que corresponde hacia atrás, he puesto un marcador para poder identificar dónde fue que inicié y así es como se ve. A continuación lo voy a colocar hacia adelante, así es como se ve. Tiene la misma altura que la parte de adelante. Listo. A continuación, el siguiente paso es tejerle 2 centímetros más a la parte de atrás, ya que por ende la parte de atrás tiene más volumen y por eso se necesita un poquito más de altura. Entonces, para ello, acá, aquí nuevamente voy a subir 2 cadenas, acomodo mi trabajo, tomo la lazada y en ese primer punto voy a hacer un medio punto alto. Tomo la lazada nuevamente en el mismo lugar, medio punto alto, así. Paso al siguiente, medio punto alto. En el que sigue, medio punto alto. Y así hasta llegar al último punto. Desde acá voy a quitar el marcador y lo voy a colocar aquí, en esta hilera, para poder identificar a la hora de medir. Listo. Y así voy a continuar. Medio punto alto,
medio punto alto. Ya aquí he avanzado con los 2 centímetros, coloco mi marcador aquí, listo, ahí está, 2 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es, voy a acomodar acá bien, desde acá, así, y para poder llegar al mismo ancho que tiene la parte de adelante, lo que voy a hacer es cadenas. Aquí voy a tejer cadenas, 1, 2, 3, 4, todavía me falta, 5 y 6, listo. 6 cadenas de este lado y 6 cadenas de este lado. Aquí voy a cortar el hilo, aseguro bien y voy a repetir de este lado 6 cadenas. Y 6 cadenas, y ahí ya voy a tener el mismo ancho, miren ahí, que tiene la parte de adelante para llegar a la misma altura. A continuación, lo siguiente que voy a hacer es, aquí voy a ajustar la última cadenita y hago 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como punto alto, más 2 cadenas de separación. Tomo lazada. Entonces de aquí cuento 1 y 2 y en la siguiente un punto alto. Así. A partir de ahí tomo lazada, paso a la siguiente cadena y hago punto alto. En la siguiente punto alto. Punto alto. Al llegar aquí donde están ya los medio punto alto, hago punto alto. En el siguiente punto alto. Y así voy a continuar hasta llegar a este lateral. Aquí, donde están estas cadenitas. Punto alto por cada punto disponible hasta llegar aquí. Ya he llegado aquí donde están las cadenitas y continúo tejiendo puntos altos, hasta que me queden 3 cadenas. El siguiente punto alto. Punto alto. Y aquí ya me quedan las 3 últimas cadenas. Entonces aquí hago 1 y 2 cadenas de separación. Tomo lazada y cuento 1 y 2. Y en la que sigue, punto alto. Así. Así es como se ve esta hilera. A continuación, para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, más 2 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo, tomo lazada, este espacio lo dejo aquí tranquilito y directamente paso arriba del punto alto y hago un punto alto. En el siguiente punto alto. En el siguiente punto alto. Y así voy a continuar por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. Ya aquí estoy finalizando esta hilera y hago 1 y 2 cadenas de separación. Tomo lazada y cuento acá 1 y 2 y en la siguiente punto alto. Y listo. Voy a continuar a repetir exactamente lo mismo, hasta tener un total de 5 hileras, contando estas 2 que ya llevo hecha. Entonces me faltarían 3. Voy a avanzar y regreso. Listo, ya aquí he finalizado las 5 hileras. Así es como se ve. Entonces ahora, por aquí, que fue que finalicé, voy a darle ese toque de terminación. Y para ello, lo que voy a hacer es aquí una cadena. Voy a girar hacia este lateral y voy a hacer 1 y 2 medio punto. Ahora paso aquí y hago 1 y 2 medio punto. Acá
1 y 2 medio punto. 1 y 2 medio punto. En el siguiente espacio, 1 y 2 medio punto. Para poder girar hacia acá, aquí, miren, voy a hacer un medio punto. Y ahora acá voy a tejer 1, 2 y 3 medio punto. Acomodo y listo. Así se ve. Ahora voy a continuar tejiendo todo el borde de medios puntos. Miren qué bonito se ve al darle la terminación. Miren la diferencia. Continúo. Estas hebras de hilo que vaya encontrando, las voy a ir tejiendo en conjunto para que queden por dentro. Y continúo distribuyendo los medios puntos. Por todo el borde. Ya aquí estoy por finalizar todo el borde de medio punto. Recuerden que aquí yo levanté una cadena y hice medio punto, entonces ahí voy a hacer punto deslizado y listo. Ya ahí he finalizado todo ese borde. Corto hebra, aseguro muy bien y listo. Así es como se ve. Miren, así es como se ve ya con la terminación por todo el borde. Miren ahí. La verdad es que queda muy pero muy bonito y aparte de que está muy pero muy fácil de hacer. A continuación voy a tomar este color rosado. Con este color voy a hacer aquí un nudo bien reforzado y del lado revés, así, voy a unir acá y voy a hacer punto deslizado, así, paso al medio punto que sigue, punto deslizado, en el siguiente punto deslizado, por cada medio punto disponible voy a hacer un punto deslizado por todo el borde y del lado revés se va a ver así. Y del lado derecho se va a ver así. Esto le va a dar un toque muy bonito. Y así voy a continuar por todo el borde. Y aquí voy a finalizar el último punto deslizado. Ya simplemente voy a cortar aquí la hebra de hilo. Y aseguro muy, pero muy bien. Y así ya es. Ya para los laterales, acá he tejido 2 tiras de cadena. Aquí está. Y para colocarlo simplemente tengo acá los espacios correspondientes. Bien, simplemente tengo que pasar y entrelazar de un lado hacia el otro. Sí. Listo. Y aquí está totalmente finalizado y así es como se ve.
La verdad, espero que les haya gustado mucho, que se animen a realizarlo. Recuerden que me pueden enviar una foto a través de mis redes sociales. Se las estaré dejando en la descripción de este video. Sin mucho más que hablar, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.